tuvieron que salir de su país por temores fundados, y para honrar la presencia de ustedes este día, queremos honrarlos entonando las notas del himno nacional de Nicaragua en honor a ustedes. Doña Francisca Ramírez, que nos visita el día de hoy, acompañada pues, por sus niños y niñas. Y dejar claro, ¿verdad?, que el respeto a los derechos humanos distingue a Costa Rica. Bendiciones y éxitos también a toda la comunidad educativa en general. Espero que este año sea de grandes expectativas y triunfos para cada uno de ustedes, que son la razón de ser de nuestra institución. Queremos invitar a doña Francisca por acá, darle la bienvenida. Para quien no la conoce, pues doña Francisca Ramírez, ella es una líder de un grupo pues, de campesinos que tendremos un tiempo por acá en nuestra zona. Doña Francisca, bienvenida. Y no sé si quiere expresar algunas palabras. Buenos días. Sobre todo queremos agradecerle la solidaridad a los costarricenses que nos han brindado en estos momentos difíciles de la historia que estamos viviendo en Nicaragua. Como saben, hoy en diferentes colegios de Costa Rica hay cantidades de niños que tuvieron que ser desplazados forzosamente. Yo, en nombre de todos los nicaragüenses que sufrimos, les pido que nos entiendan. No estamos en este país porque quisiéramos, sino porque tenemos una violencia extrema donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, y eso nos ha obligado a salir desplazados de nuestra patria. Hoy les agradezco muchísimo, esto nos llena de esperanza, de alegría, saber que nos reciben con los brazos abiertos y que son hermanos costarricenses que velan por los derechos, porque hoy vemos cómo nos reciben en este colegio con mucho amor y mucha alegría. Muchas gracias. Y Dios los bendiga siempre y sea una patria donde sí se respeten los derechos, como vemos que hay democracia. Muchas gracias y les agradecemos muchísimo. Bienvenidos niños y niñas, a los padres de familia, ¿verdad?, que nos están acompañando también el día de hoy. Entonces, doña Francisca, queremos entonar el himno de Nicaragua en honor también a ustedes, ¿verdad?, en este inicio del curso lectivo. Vamos a ver si ya los compañeros están listos. ¿Sí? Muy bien, pedirles se pongan de pie. En posición de firmes. Bueno, un aplauso de bienvenida a estos niños y niñas, ¿verdad?, a demostrar ese amor, ese respeto a los derechos humanos, esa solidaridad y compañerismo. Doña Francisca, aquí lo tienen.